responderme dos planteamientos. Uno, Sí, adelante. usted es de Oaxaca, ¿no? Usted representa un sector de Oaxaca, ¿correcto? Sí, así es. Represento al Distrito 02 con cabecera en Teotitlán de Flores Magón, en el estado de Oaxaca, a donde podemos encontrar siete culturas diferentes. En este territorio habemos en Oaxaca 16 lenguas indígenas y el grupo afromexicano. Los pueblos afromexicanos son parte también del Distrito 02 con cabecera en Teotitlán de Flores Magón. Y efectivamente yo pertenezco a la cultura chinanteca, al grupo étnico chinanteco, a mucho orgullo, y sí, soy de Oaxaca. Se lo pregunto por esto, porque allá gobierna el PRI, porque allá no gobierna Morena, y le quiero preguntar desde su punto de vista político, ¿qué piensa de esta reunión del PRI, el PAN, el PRD, que ya estaría negociando con esta organización Sí por México de Claudio X González y de Gustavo de Hoyos? Se lo pregunto porque, insisto, el PRI ha mantenido el poder en Oaxaca por mucho tiempo. Sí, efectivamente el PRI gobierna y ha gobernado Oaxaca por muchos años. De hecho, son de los pocos estados donde el PRI sigue teniendo esa hegemonía. Pero quiero recurrir a los datos de los últimos procesos electorales. El presidente Andrés Manuel López Obrador tenía una meta de tener 900 mil votos en el estado de Oaxaca. Esta meta fue superada. Tuvimos más de 1.200.000 votos en Oaxaca para el proyecto alternativo de nación. Eso teniendo en consideración que fue un proceso histórico el que vivió nuestro país. Sin embargo, tenemos también en consideración que los procesos intermedios tiene la participación ciudadana es más baja. Aún así, estamos seguros que los procesos electorales que vienen será un proceso de la izquierda, un proceso donde vamos a ratificar el triunfo del Movimiento de Regeneración Nacional y de nuestros aliados, quienes nos acompañen. Todavía estamos en esas pláticas, en esos análisis de ver con quiénes nos iríamos a las alianzas. Sin embargo, lo que nosotros vemos, al igual que en el país, lo que vimos en el 2018 es un hartazgo de la ciudadanía y hay ese hartazgo en Oaxaca. Es decir, aunque los recursos y los apoyos sí están llegando, la gente tiene con claridad que es por el presidente Andrés Manuel López Obrador, no porque tengamos un gobernador que esté haciendo algo. De hecho, el gobernador hace poco pidió un préstamo de 3.500 millones de pesos. Y no sabemos qué se hizo con ese dinero, no sabemos a dónde está ese dinero. Lo más probable es que veamos que con ese dinero estén comprando los votos para los procesos electorales que vienen. Pero la gente tiene con claridad quién es quién y el PRI en Oaxaca creo que está teniendo sus últimos días como hegemonía y como partido. Entonces, nos toca trabajar muy fuertemente, seguir trabajando para que nuestras hermanas y hermanos de las comunidades indígenas nos sigan ayudando a tener estos espacios importantes en la toma de decisiones, porque es la única forma de ayudar a nuestros pueblos, estando en lugares importantes de toma de decisiones y gobierno del estado, los congresos locales son importantes. En Oaxaca tenemos esta mayoría en la Cámara de Diputados y es lo que nos ha permitido de alguna manera ejercer la presión para que el gobierno del estado cumpla en algunos rubros, como es, por ejemplo, en materia de salud, en materia de educación. De lo contrario, pues tuviéramos un estado de Oaxaca abandonado como muchos años ha sucedido. Entonces, pues poco a poco creemos que vamos cambiando la realidad de nuestros pueblos, aunque la oposición diga que esto es mentira. Yo les he invitado a los diputados del PAN a que nos acompañen a los recorridos a los municipios y a los pueblos
indígenas, donde el gobierno de la República está enviando estos apoyos que jamás llegaron, por ejemplo, que es la pavimentación a cabeceras municipales, que hoy tenemos una belleza de caminos en los pueblos de Oaxaca. Y bueno, y decir que Oaxaca es de los estados, al igual que Guerrero, Chiapas, más marginados, y que hoy, con el presidente Andrés Manuel López Obrador, están recibiendo los apoyos que jamás habían llegado. Diputada, están ocupados ahí en la Cámara de Diputados. ¿En qué están ocupados?